Buenas tardes. Este es el viernes 29 de mayo y aquí estamos para darles el mensaje del Dr. Gary Pace, el oficial de salud pública del condado de Lake, para darles la información más reciente que tenemos sobre coronavirus en el condado. Los números actuales. En California tenemos más de 100,000 casos confirmados con 4,000 muertes. El condado de Sonoma ahora tiene alrededor de 300 casos activos con una duplicación de infecciones recientemente. En el condado de Lake hemos registrado un total de 23 casos ahora y dos de esos casos han regresado a su condado de origen, por lo que vamos a tener que ajustar nuestro número para un total de 21. Este aumento de infecciones en la área definitivamente hace que prestemos atención, pero nadie está en el hospital y nos estamos conectando con los contactos y evaluando a las personas como sea necesario. Los casos actuales están aislados y están estables. Ha habido muchos cambios durante la semana pasada. Hace una semana se comenzó a comer en el aire libre en los restaurantes y en las tiendas. Ahora pueden hacer sus compras adentro. Hasta ahora las cosas aparecen bien. Recuerden que los negocios se necesitan autocertificarse ellos mismos. Hay algunos videos cortos en nuestro sitio de web que describen cómo hacer este proceso. Las personas ven que las cosas suceden donde sienten que los negocios no están haciendo lo que acordaron para mantener a las personas seguras. Los pueden informarnos en el Departamento de Salud y podemos contactarlos. También vamos a tener ese número que pueden contactarlos abajo del video. Este lunes el gobernador permitió que las iglesias pueden abrir al 25% de su capacidad. El martes, el gobernador también permitió que se abran las peluquerías y los salones de belleza con medidas de protección adecuadas. El miércoles, las escuelas, los campamentos están siendo discutidos. Pronto el gobernador habla sobre abrir gimnasios y clases de ejercicio. El próximo jueves, el 4 de junio, los restaurantes van a poder comenzar a dejar que puedan comer adentro de sus restaurantes, pero van a tener que tener un distanciamiento social adecuado. Esto podría ralentizarse si los casos continúan aumentando. El refugio en su hogar todavía está en efecto. No se permite viajes fuera de la ciudad bajo las órdenes actuales del gobernador. Entonces, las personas fuera de la área deben de quedarse en casa. Ahora hay que hablar sobre las máscaras. Las máscaras se requieren adentro de los lugares públicos en los lugares en donde no están con las personas en su mismo hogar. Ayer se emitió un cambio para las personas que no pueden usar una máscara. No necesitan una nota de un médico ahora, solo tienen que mantenerse a 6 pies de distancia de los demás para proteger a la otra persona de la infección. El objetivo de la máscara no es realmente para proteger al usuario, sino evitar que el virus se propague a otros. Esperemos seguir avanzando con más negocios que se puedan abrir. En el condado de Sonoma y el condado de Humboldt y Lassen han tenido que retrasar sus planes de reabrir recientemente debido al aumento de infección en su área. Si las personas pueden seguir con el programa que tenemos ahorita, esperemos que podamos continuar abriendo con cuidado, pero de una buena manera para que no tengamos que volver a regresar con más restricciones. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.